Hello. Hi, teacher. Good evening. Hi, Hi, guys. Teacher. Hi, Hello, teacher. Hello, teacher. Good afternoon, everyone. Good How are you afternoon. Doing? Fine. Fine. It's very hot. It's very hot, very I know. Hot. Yeah, it's again, I have the fan here, and the air conditioner is in the living room. So, estoy viendo el air conditioner para acá con el ventilador. Because I'm poor, yo sí soy pobre y aquí no tengo mi cuarto. Okay, guys, so how are you doing? Why do you have your cameras off? ¿Por qué están esas cámaras apagadas? What happened? I am eating. I'm not eating. Ready, actually. Está peinando yes, todavía. Me too. Estamos ahí peinando, peínense las cejas, así, hagan así. And you're ready, right? De hecho, estaba cocinando, así que me estaba cambiando. Oh, ok. Eso está bien. Very good. Ya somos dos que estuvimos cocinando. Y justo cuando vengo a encender la máquina, me dice actualización. Y yo, ah. Pero fue rápido, fue rápido. That's happened. Yeah, it happens a lot. Where is your group here? Find the attendance. Wait a minute, guys. Tengo que buscar la asistencia. 24, si es esta, porque no me aparece. Okay, so I was checking yesterday night. La mayoría, the big majority here, ya mandó todo hasta la unidad section 3 con el midterm. Pero todavía tengo algunas personas ahí que estoy como que empujándoles y todavía no quieren llegar hasta a la sección 3. Uno se me han quedado en la sección 2. Ahora, guys, otra cosa que les quería decir es que si sacaron 30, for example, o 33, 33, or 50, or 70 incluso, pueden volver a hacer el ejercicio para sacarse un 100, ¿ok? So, para que a la hora que yo pase nota, a usted le quede el 100%, todas buenas, ¿ok? Yes. Así que si puede volver a hacer los ejercicios. Yes, teacher. Hágalos yes. Para que todas las notas queden yes, bien. Ay, ahorita me han contado todo. Y ahí que estoy hablando aquí con la cámara y digo yo, ¿estarán o no estarán? Ok, Claudia, thank you for letting me know. Siempre, guys, que no puedan, like, encender la cámara, que algo, micrófono, algo, déjenme saber. Yo muy comprensivamente les voy a entender. But if you don't tell me, pues adivina, yo me gradué de licenciatura en idioma inglés, ¿verdad? Opción enseñanza. Ya de adivinar no sé mucho. So you have to let me know cuando hay alguna complicación. So you tell me and I, of course, voy a tener las consideraciones con ustedes. Claro que no sea algo que pase los días, que teacher, fíjese que ahorita no puedo porque voy a no sé dónde. Y el siguiente día lo mismo. Y el siguiente día lo mismo. Y el siguiente día lo mismo. Okay, so what was yesterday's topic? A ver, en lo que veo con la asistencia aquí, ¿cuál fue el tema de ayer? Can you tell me? Teacher. Yep. Teacher. Yep. The position of place. Soy Lily. Okay, Lily. Bueno, a mí me mandó, no sé si usted es Flores, de apellido Flores, no, o Sánchez, algo así. Es que me mandaron un comunicado del INSAFOR diciéndome que tenía que meterme a las clases todos los días y hacerlo en la plataforma, pero yo nunca he faltado ningún día. Y no, Maylin, yo creo que no tengo queja suya de faltas. No, ninguno desde que empezó. A todas lo han mandado. General. Ah, bueno, ok. No se preocupe, Maylin. A veces okay. Pasa que esos son correos genéricos que les caen a todos. A veces no les caen a todos, pero a la mayoría les caen. Es como para recordarles de que siempre hay que estar en clases, ¿ok? Y estar presentes. Pero un WhatsApp. No es, no. Un WhatsApp, y a veces son WhatsApp. Y en WhatsApp todavía más, porque okay. Son mensajes de difusión. Ajá, ok. No, solo hey, quería confirmar eso. Don't worry. Solo me cambia el nombre completo, please, Maylin, que aparece solo Maylin Moreira. Solo me pone el nombre completo, please. Fíjese que como estoy desde el teléfono ahorita, no sé cómo se cambia aquí. Va. Déjeme Maylin, Lily. Ajá, Maylin, Lily. Moreira. Acevedo. Ay, un bajón de electricidad aquí. No.
Que no se vaya a ir la luz, guys, porque otra vez recuperar una hora. Maylin Lily Moreira Acevedo. ¿Así estamos bien? Yes. Creo que se congeló un ratito, pero miren Maylin desde el teléfono y con micrófono y todo, y el headset y toda la cosa, right? So, guys, we're gonna go with the attendance. Luego vamos a hacer un repaso del tema del día de ayer. And also, vamos a hacer una práctica, porque creo que quedamos con una práctica pendiente, right? Yes. Y les dije, aprendan, porque ya yo iba a los breakout rooms y ustedes como, ¿cómo que se decía usted? Right, so you were practicing. I hope you were practicing. Julissa, welcome back to the class. Yo sé que ayer estuvo, pero no la vi. Así que welcome back to the class. Thank you, teacher. Okay, very good. Let's go, guys. I'm going to go with the attendance. Remember, cámaras encendidas, nombre completo según Dewey, y dicen I'm here cuando yo diga su nombre. Let's go. Okay, it's 15, yes. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Con música incluida, ¿verdad? Ana Rebeca Ruiz Chávez. Ana Rebeca. No le escucho, Ana. Sí, sí veo que quita el mute, pero fíjese que como que el audio está malo. ¿Hable ahora? No, nada. Le voy a poner asistencia, pero intentemos arreglarlo. Ok, Ana, Rebeca, ya está ahí. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. Ahora sí. Sí, ahora sí, Ana. Ah, bye, bye. Ok, ya la escuché, Gisela. Thank you very much. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Teacher. Ok, Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Excellent, thank you. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, ma'am. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iri Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Y Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. José Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Okay. José Cámara y el nombre, please. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Merino, Flores Merino, perdón, Manuel Alonso Flores Merino. ¿No todavía? Ok. Maylin Lili Moreira Acevedo. Maylin, ya no la escucho, Maylin. Ya no está, se desconectó. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Okay. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here, teacher. Okay. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. And Jancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Okay, excellent. Alguien que se conectó mientras yo estaba pasando asistencia. De hecho, solo tengo dos faltas. No one? Nobody? Okay, excellent. So, guys, primero que nada, felicitaciones. Son de los primeros y pocos grupos que tengo que en realidad no faltan mucho las personas. Se ve bastante población aquí, so, which is good. I like that. No tengo que estar poniendo tantas faltas y así. So, me gusta mucho eso. So, thank you very much for that. Maylin se acaba de conectar. Maylin. Hola, por fin. Es que iba pasando por aquí que... Por aquí se cae la, ajá, por el túnel, aquí por el avión. Entonces se cae la señal. ¿Por el avión? Sí, es el, la, ¿cómo era? La ex aeropuerto, no sé cómo.
okay. La Fuerza Aérea, perdón. Ah, ok, ok, ok. Ajá, entonces ahí hay un bloqueo, como que si está cerca de un penal, digamos. Ah, entonces, okay. Por lo de la Fuerza Aérea. Ajá. Okay. So, entonces ya le, pero ya le puse asistencia, no se preocupe. Ok. Gracias. Excellent. Okay, guys. Remember, last class we were practicing what? What was the topic? Directions. Okay. Giving directions or asking for directions, right? Preposition place. Prepositions of place. Okay. So, y yo les dije, vamos a hacer algo aquí. Vamos a tener este mapa y nos vamos a dirigir en el mapa. And then we went to the breakout rooms. Pero cuando llegamos a los breakout rooms, estaban todos como, right? Casi como que si no respiro y no hablo, tal vez no me ve. Así estaban ustedes. So, I told you, you have to practice. Tienen que practicar. So, you have to practice. You have to go and practice. And then, vamos a venir, o sea, hoy, mañana, ayer, a practicarlo de nuevo. Did you practice? Did you practice? Nope. Be honest. No, teacher. Yes, teacher. Me, no, teacher. You don't practice. You didn't practice? Okay, you're honest. So, guys, I'm going to share with you, these are like the most important ones that you have to know. So, las más importantes. Because there's a big variety, like these ones, but also you have these ones, right? So you can have both, but this one is like the most important, because if you know this vocabulary, then you will be able to at least say right, left, go straight, or go past, or like an U-turn. If you make a mistake, U-turn, right? So those are like the basic ones. So you can, sí, José, me doy cuenta. Okay, son las que tenemos que tener en cuenta. Very good. So, la primera, go straight. ¿Qué habíamos dicho que era go straight? O pueden decir go straight ahead. Seguir recto. Uh-huh. O ver recto por esta calle. Turn right. Girar a la, girar derecha. A la derecha. Girar. Turn left. Girar a la izquierda. U-turn. Girar en un. Excellent. Go past. Seguir pasando de. Pasar de o pase de. Cross. Cruzar. Y ahora vamos con prepositions of place. Todos estos son verbos, les dije ayer. These are verbs. But here we're going to talk about prepositions of place, right? And the first prepositions of place we have is across from. ¿Qué significaría? Enfrente de. Pero yo les dije otra manera mejor de decir. Cruzando enfrente. Cruzando. Cruzando. O la cruce o enfrente. Ok, cruzando. Next to. A la parte. A la parte. A la parte. Ok. O al lado, ¿verdad? O al lado. Saben que nosotros los salvadoreños somos de las pocas personas que decimos a la parte. La par de, porque yo tengo oportunidad de hablar con personas mexicanas y me decían a la par, ¿qué? ¿Qué? Y ellos dicen como al lado de, al lado, al lado, al lado, ajá, al lado, no dicen junto a la par de, ¿cómo? Junto a. Junto a o al lado, la persona que está al lado, y nosotros decimos a la par, right? Let's go on or at, aquí podemos utilizar ambos, on or at the corner, ¿qué significaba? En la de. En la esquina, ok. Y si decimos take the first right, toma la primera salida a la izderecha. A la izderecha. Ok, eso es como que tiene que hacerle un poquito así y después se incorpora. Then we have, y si decimos, yeah, take the second right, sería? Tome la segunda salida. Y si yo digo en este caso, entonces take the first left. Tome la, la primera a la izquierda. Primera salida a la izquierda. Left. And then, ¿qué era un roundabout, guys? What is a roundabout? Redondel. Redondel, exactly. Y si yo digo, at the roundabout, take the second exit.
Second. La segunda salida. Tome la primera salida. La segunda. Second exit. Segunda. Yo dije second. Segunda. Aquí hice first, pero ahí les hice, ¿verdad? Tricky. Juegos mentales. Okay, guys. So we're going to go with this one right now. Vamos a hacer esto. Please, please, I hope. ¿Cuál hacemos? Vamos a ver. Miren, quiero ver si se pueden fusionar los dos en una. Eso sería wonderful, si puedo hacer una fusión. Vamos a ver este, copiémoslo. Hubiera buscado uno del centro de San Salvador. ¿Verdad? Para ubicarse, voy a buscar un mapa ya. En Google Maps. Bueno, y si puede hacer eso, si se, todo lo que es se puede utilizar. A ver, creo que no me van a cuadrar las calles. Yo por eso no estudié. ¿Yo estudié qué? Diseño. Y miren qué chula me quedó la calle. Aquí vayas en medio de la libertad. Como que no cuadra un poquito. Second floor. I don't know. No, yo estudié inglés, guys. Olvidémonos de eso. Vamos a irnos así con este básico. Okay. So, let's do like a little bit of a practice and then you're going to practice in the breakout rooms like un corto tiempo and then let's go. So, let's see. No, this one. Okay. I'm at the park. Pero estoy en esta parte del parque, miren. This part of the park. So, I'm here, right? And I want to go to the parking lot, al parqueo. I want to go to the parking lot. How do I go to the parking lot? Okay. Ese es el parqueo. Okay, vaya, bien, Ricardo. Turn okay. To the right. Oh. If you want to down, okay, turn off the right. Dígame, and turn on the right on Pine Street. Recuerden que puedo decir las calles con okay, on. Es que estaba leyendo Pine Street. Estoy en el celular, teacher. Sorry. Okay. When right. You out the park, turn off the right on Pine Street, and when do you go to the corner, crossing? Stop. Main yes. Street. And when do you go to the corner? Miren, me está pitando. Turn off left or right. Turn off right. Okay, so I go here. And two blocks. You can say go past the hospital. Okay. Go past the hospital. And when you go to the, what is the Smith Street? Aquí, mira, pueden decirme aquí como que take the second. Mira, esta es la segunda. ¿Cómo está la primera? Mm-hmm. Take the second. Take the second in Main Street. No, the second right or left? Go away. Go away in Main Street. Go straight. Go straight in Main Street and that left in the parking lot. No, dígame, turn left on Summer Street. Turn left on the Summer Street. Okay. And turn left again. And this is parking lot. Ok, me metí por la acera, pero no vemos la entrada aquí clara. Puede ser esta, tal vez. I don't know. Ok, so don't worry. Somos salvadoreños, ¿verdad? Ok, guys. So, yes. Vamos a hacer una práctica ahora conmigo, diciéndoles cómo espero yo que ustedes hagan las cosas. So, for example, estamos aquí. Vamos a decir que aquí, en esta entrada del shopping mall. Ok, si escuchan a mi gallo, ¿verdad? Que quiere hablar inglés. Ok, vamos a ir al bakery. Miren, vamos a tomar varias calles. Vamos hasta el bakery. Vamos hasta aquí. Y estamos acá, right? So, miren, escuchen cómo voy a decirlo yo porque después van ustedes. Ok. Go out of the shopping mall. Turn left on Pine Street. Then, turn left again on Main Street. Go past the park. Go past the hospital, go past the grocery store, then you turn right on Summer Street. Then take the first, oh no, bueno, aquí podemos utilizar una proposición de lugar y puedo decir simplemente,
the bakery is next to the bank, or the bakery is, ¿qué sería esto? Yeah, next to the bank. Puedo decirlo. It's on the corner. It's on the corner. Yes, excellent. Good job. The bakery is on the corner. Or the bakery is at the corner. So vamos de nuevo. Go out of the shopping mall. Turn left on Pine Street. Then turn left on Main Street. Go past the park. Go past the hospital. Go past the grocery store, the bank. The bakery is next to the bank. The bakery is on the corner or at the corner. Yes? Ven, rapidito, nada del otro mundo. Yes. So, ¿qué vamos a hacer nosotros? You're gonna go to the breakout rooms y van a hacer la misma práctica con sus compañeros. Pónganse diferentes situaciones. Maybe you are, I don't know. Wait a minute. Maybe you are here. Invéntese que este es el gym, I don't know. Y quiere ir al parqueo. O está aquí en el shopping mall, pero no lo ponga recto, porque es shopping mall, park, cross the street, cruce la calle. Ah, ya practicamos, ¿verdad? No, because you need to practice in English. So it's not like, lo más fácil, hagámoslo fácil para no complicarnos. No. In English, you have to challenge yourselves in order to learn. If you don't challenge, do you know what is a challenge? ¿Saben qué es un challenge? Un reto. Ok, bien, ahí en TikTok a cada rato los challenge, ¿verdad? Challenge es un reto. Si usted no se, if you don't challenge yourself, no van a poder aprender, ¿ok? Así fácil, como que me voy a acostar a ver si el inglés viene a mí. No, that won't happen. No pasa, guys. Doesn't. Tal vez en algún caso raro, pero ahora no he conocido a nadie. Ok, so si ya tomaron captura, excellent. If you haven't, tomen captura ahorita de esto. Y comparten pantalla, claro, ¿verdad? Ok, you're ready? Teacher, sería de hacerle la captura de pantalla así como usted había puesto la imagen, que había puesto las dos juntas. O solo esa imagen. No, solo esta. Ahorita solo porque esta. Antes le había hecho captura de pantalla la otra que había hecho, pero si se ahorita va a hacer con eso, esta. Entonces. Ahorita con esta. Esa. Ah, sí. Va. Después hacemos con la otra. Ok, y antes de irnos a los breakout rooms y que de mí se me olvide. Bienvenido, Manuel. Oh my God. Qué puntualidad hoy. What happened? A media hora de la clase se me va a conectar. Presente, teacher. Es que salí bastante tarde del trabajo. Ah, ok. Y acabo de entrar a mi casa. Ah, ok. Regáñelos y dígalos. No, yo tengo que ir a la clase. Dígale. Ustedes me necesitan. Bye. Yo no los necesito. Dígale. Okay, guys, so I'm going to take a screenshot ya que estamos más completos. So, one, camaritas encendidas, los que pueden, ¿verdad? Yo sé que Claudia no puede. One, two, and three. Excellent. Quedaron bien. Uno con un ojo cerrado, pero no hay problema. ¿Y por qué están tan enojados ustedes? Veo que una gente bien enojada. No me había dado cuenta que estaban tan serios y enojados hoy. What happened? ¿Qué pasó? Okay. So we're going to practice. Vamos a practicar un ratito. Vamos a hacer los grupos algo grandes para que se ayuden entre todos. Si alguien no sabe cómo decir, no, mire, se dice así. No se burlen ahorita. Es un aprendizaje cooperativo el que vamos a tener. Nadie se burla de nadie. Nadie dice nada malo de nadie. Quien tiene el derecho en todo caso a juzgarle su inglés soy yo. Pero para el bien, no para el mal. ¿Ok? Yes. Así que I think it's yes, teacher. Here. Creo que estamos bien en este grupo. Este grupo también me parece bien. Vamos a ver este otro. Es que hay unos a veces que me quedan dos personas que están. Yes, I like this one. Pero voy a cambiar a esta persona nada más. Right there. Let's go. Teacher, le di la opción de entrar y no me aparece. A ver, la voy a volver a unir entonces. Pero no se una todavía, yo le voy a decir cuándo unirse, ¿ok? Okay. Ahí no se vaya a unir, en ese no. La voy a mover a otro breakout room.
Ay, pero no me parece de moverla. Una sí ahí, ni... ay, sí. ¿Hola? ¿Ya le apareció? No. Ah, vaya, espéreme. No se mueva. Es que ya vi dónde estaba usted. Espéreme. Ahí. ¿Otra vez la sacó? Sí, me saca. Es que me da la opción de entrar y me saca y no aparece con los grupos. A ver, déjeme intentarlo solo una vez más. Mire ahí. Me da la opción de entrar, pero cuando le toco el botoncito entrar, no se quita. Espérenme pues. No toque nada en este momento. Luis, ahorita los tengo en breakout rooms. Claudia, intente ahora unirse, a ver si le deja. Si gustan empiecen ustedes practicando siempre desde el mismo punto del amarillo hasta la bakery y la librería y el hospital y la gas station. O de la grocery store hasta la shopping mall, podría ser. I'm going to the park. Turn left in Main Street, across the hospital and the gas station, and turn Smith Street. Go straight, park. Okay, stop. Turn right.
go straight. No, right. No, no, right. No sería ahí. Right, right, derecha. Go straight. Ajá. Straight, ahí, ahí, go straight. No, go bye. Straight es cruzar. Go straight es cruzar. No, 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 no. No, go straight es ir adelante. No. Cross. Ya me están confundiendo. What? And everyone was like, cross. Yes, yes, yes. No. Entonces es cross. Cross. Yeah. Go cross. Cross and cross front. Mm-hmm. Ya llegué. Ya llegué. Creo que dice el nombre de la calle. Yes. Donde Summer's Street, que es calle, creo que así se pronuncia. Guys, y ustedes tienen la opción de anotar ahí, miren, como like this, look. Hi, teacher. Uy, hi. No sé quién hizo eso, pero... ¿Quién puede hacer eso? Ajá, ¿quién está? No sé quién todos, está diciendo, pero... Todas, todas, todas pueden hacerlo. Busquen una opción que dice anotar. Lo que pasa es que si me muevo, voy a mover toda la imagen. Sí. Creo que ya lo hallé yo. Yo también ya lo hallé, pero eres dibujar. Pueden parar. Dibujar, anotar. Ajá. Pero no me deja bajar. Yo no me dejo bolígrafo. Pero ¿y por qué bajó? ¿Por qué bajó Diana? Ay, es que se trabó esa cosa. Uy, estoy manchando. Quiero ver, le voy a dar quitar. Ah. Nunca había compartido. Ahí está. ¿Quién puede manchar? Que manche. Para yo que haga el recorrido. Ajá. Ajá, vaya. No vaya. Me. Ah, bueno, sí, ahora sí. Ok. Ustedes yes. nos van guiando, vaya. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a decir. Guys, recuerden que tienen la opción de anotar para que no solo estén hablándolo así. Aquí está, miren. Ahí dice anotar o dibujar para que usted haga lo mismo. Usted tiene las mismas opciones que yo tengo para eso. Teacher. Y después nos echamos un cumbión, ¿verdad? Ok, teacher. Diga. Mire, este, ¿verdad que para decir first I take the first exit. Esa es la, sería como la primera salida. Exit. Sí. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay. Vale, usen el lapicito pues para que se vea bonito. ¿No está Claudia? Guys, recuerden que tienen la opción de anotar para que ustedes puedan hacer cualquier cosa así. Right. So, ahí tienen opción de anotar para que ustedes puedan ir aquí por las calles. Miren. Right. ¿Sí? ¿Y por qué tanto silencio? Pues, ¿qué pasó? Es que le estaba preguntando a Claudia y no contesta. Vaya, para aquí. Con Claudia, no, ay, Claudia, no hay problema. Estoy. Lo que pasa es que Claudia tiene, estaba en el hospital. Ok, entonces, y...
Ahorita vienen todos, Luis, ahorita. Hello, hello, welcome back, you guys. So, we had a little bit of an issue in the breakout rooms. Veo que todavía hay un poquito cuesta dar direcciones y ubicarnos, ¿verdad? No, hombre, teacher, con que ni en español puedo dar las direcciones, ¿verdad? Ya las voy a dar en inglés. No. Exactly. Right, right. It's difficult to do. So, no es muy difícil, primero digo, tome la primera salida y para en vez de andar diciendo los puntos de referencia como los places, puede usted simplemente decir on y la calle donde se va a girar, ¿okay? Que eso vi que no, no me utilizaban mucho eso cuando es una de las partes más fáciles de utilizar probablemente, like for example, take the first exit on, tome la primera salida en la calle tal, ¿okay? Y la otra podría ser, like, take the first, like, the third, third, right? Take the third exit on, y me dicen qué salida. Así la persona se va recto en esa calle, go straight ahead. Pueden decir, for example, go straight ahead on Main Street and take the third left, or take the third right. La persona sabe que se va a tener que ir recto en Main Street y no va a cruzar en ninguno, hasta que sea el 1, 2, 3. En el tercero, cruzo. Yes. Yes. So it's better when you say yes. Like that, guys. Because se estaban confundiendo mucho con los lugares, ¿verdad? It's like, decían los places, como no, y como digo aquí, y como tomo la primera salida y así. So, las frases más importantes will be like, go straight ahead, take the first or the second or the third exit on the left, the right, stop, go straight ahead, go past, ¿ok? So vamos a ver un ejemplo aquí. Teacher, yo quiero saber cómo, digamos, cuando vaya a salir, o sea, cómo empezar, eso es lo que quiero saber. Ok, puede decir ahí el primero, for example, yo les decía cuando estábamos en el shopping mall, like, go out of the shopping mall, salga del shopping mall, obviously, porque si no adentro como dar vuelta, right? Go out of the shopping mall, then turn, y ahí empieza usted a guiar a la persona. Vamos a hacer un ejemplo, that's what I'm talking about. Okay. Let's say I'm here at the cafe, okay? Okay, so I'm here at the cafe. And I wanna go to the library, okay? So, I go, you say, go out of the cafe, then turn right on Second Avenue, then turn left on Pine Street, okay? Go straight ahead past the barbershop and the hospital. Next to the hospital, on the right, there's the library. The library is at the corner or on the corner, right? Yes? Repito. Porque puede ser like a little bit difficult, I don't know. Go out of the cafe, turn right on Second Avenue, then sequencers, then turn left on Pine Street, go past the barbershop, go past the hospital, then next to the hospital, there's the library. Turn right, the library is on the corner. Yes?
yes, teacher, we understand. Yes, teacher. Oh, okay, okay. So I'm like, do you really understand? O si dicen yes, porque yo les digo que digan yes. I really understand. No, I intend. You try, intento. I try, okay. Excellent, guys. So it's not that difficult, solo es que sí tienen que aprenderse estos vocabularios bien, ¿verdad? Como las preposiciones de lugar, giving directions, y estos, ¿verdad? Yo digo que con estos que se aprendan ya ubican a cualquier persona. Ok, vamos con los temas del día de hoy porque si no hemos llegado ahí, and I need to go. Can you read, please, can you read the first topic, Julissa? Reading a walk up Fifth Avenue. Okay, then can you read the second one, Anna? Ana Rebeca. Ah, va, sí, porque hay dos Ana. Sí. Vale. Sería el segundo, que dice 4.1. O yes. Siempre el 3.2. 4.1. Ah, va. Vocabulary top 8 times people things, hate things. To do. Top 8 things. Things. Uh-huh. Things. Things. Okay. Things people hate to do. Thank you. Vamos a ir con la fecha. Can you read it, please? Claudia Elizabeth. Thursday, April 15th. 15th 2021. Remember, 15th es sonido al final. Okay. Va, vamos a aprender dos cosas en este momento. Reading for details es la primera. Leer por detalles. Reading for details es la primera. La segunda, vamos a aprender las 8 cosas que la gente odia hacer. Si ustedes van a decir que son las 8 cosas que ustedes más odian hacer en la vida. For example, in my case, I don't like to wash the dishes. O sea, no sé por qué lavar los platos es como la cosa menos favorita de toda la limpieza. Puedo lavarles el baño, but the dishes, no sé por qué. I don't know. I just don't like it. I don't know why. In my case, I don't like to iron the clothes. Ya, yeah, me too, por eso se las tengo colgadas desde antes, porque no se hacen, right? Yes, me too. You okay? So, what else you don't like, guys? ¿Qué puede ser algo que no nos guste? I don't like to hang the clothes. ¿Tú? Hang. Hang, ¿colgar la ropa? Hang. Yes. Pero no before... le gusta plancharla y tampoco colgarla. No, I'm talking about when you wash your clothes, and after that you after have to the, go to the wash, hang your clothes. Out. Yes. So you have to wash the clothes like on the washing in like in the washing machine. Yeah. That's and then salir a tenderla. Yeah. Yeah, me too. Something that I hate. Right. Yo prefiero agarrar solo la ropa. Right. But I enjoy to wash the dishes, mop the floor, or something like that. Yeah, barrer, trapear, mop. Yeah, like, that is, a mí no me molesta para nada, right? Like, even limpiar. Pero ya lavar los platos, I don't like it. Touch the food y tocar la comida, right? Right. I don't like getting up early, okay? Well, what about to cook? Mm-hmm. Other people hate clean the house. Yeah, other people hate to clean the house. I can cook. Because I can but cook. But you don't like it. I don't love it. No es que me encante. Mm-hmm. Okay, pero sí lo hago. Like I do it. And I, for example, right now I just cooked the lunch. I just made the lunch. So I cook, but I don't love what it. What cook, teacher? What is it, Ricardo? What do you cook? What did beef. I cook? I cook beef with potatoes, like a bistec. Ah, okay. Right, so I can cook. You see, like, sí puedo cocinar. It's not an option for me because I made to cook for my husband and my daughter. You have to cook for your husband and your daughter.
So I started off. You don't have election about that. But I love to cook. But you love to cook. I love to cook. Yes, okay. And I bake. Okay, my you bake. Oh, I cannot bake. Have never baked. I love products every weekend. Miley, I'm sorry. Thank you, Andrea. Miley, you were saying? No, I was thinking that I love to cook and I enjoy to invent in the cooking with different food and invent or try to cook something about Asian food or Chinese food. For example, Andrea, I think can bake as well, right? Yeah, I like to use the oven. Oven. Yeah. Oven. Oven. And I know how to cook pizza or something like lasagna or something like that. And another kind of food, but okay. I enjoy to cook. Okay. So you like seafood? Sorry? Yeah, I know how to cook paella. Okay, ya no hablemos de comida que me va a dar hambre, okay? I'm sorry, I haven't eaten, guys. So let's stop it there, okay? Beginning, teacher, you're beginning. Yeah, no, ya sé, hablar de... What about the order? Tema. Excelente. No, espéreme. Ya lo voy a mandar a que platiquemos de qué nos gusta y qué no nos gusta hacer. But the first thing that I need to do is go with this one. Reading for details. Vamos a aprender a leer por detalles. So can someone help me read? Katherine, can you help me read this part, please? Katherine, Tatiana. Okay. Reading for details or intensive reading. We ask this use skill when we need to understand every word in a part of a text. This may be used when we ask for detailed reading question in exams. Okay, so we have like when you're reading, there are some techniques que ustedes pueden aplicar, unas técnicas. The first technique is when you do skimming and scanning. Do you know what are skimming and scanning? No? Yo creo que lo expliqué un momento. Yes. Sí, ¿verdad? Que se los expliqué en el módulo pasado. No, no se los expliqué yo. Yes. Yes, it's true. Okay. Yes, teacher. So, para los que no estuvieron conmigo el módulo pasado, skimming and scanning son buscar cosas en una lectura sin leer toda la lectura. So skimming and scanning es como ir a buscar un detalle, right? For example, ¿en qué año nació? Estamos leyendo algo sobre Abraham Lincoln, right? Abraham Lincoln. ¿Cómo se escribe skimming? Perdón, que interrumpa. No, hay problema. Ay, de hecho, aquí creo que tenía una de esas. Para mostrárselas. Ya, yeah, aquí está, miren. Espérenme. Ahí está. Skimming and scanning. Creo que es la misma que de hecho que les presenté también en el módulo anterior. Skimming and scanning. So, skimming es leer un texto rápidamente, sin detalles, sino que uno va pa. Ok, y esto es como para saber de qué se va a tratar el texto, para saber qué viene, para saber cuál es el tema, en qué años está ubicado, una idea general, ok. Then the scanning es buscar palabras en específico. For example, en el scanning, si yo les digo, estábamos viendo lo de Abraham Lincoln, right? El de Abraham Lincoln. Y yo les presento un documento de 10 páginas sobre Abraham Lincoln. Pero les pregunto, ¿en qué año nació? When was Abraham Lincoln born? Y ustedes, teacher, espéreme que voy por la página no sé cuánto y aquí no sé dónde está. Espéreme, teacher, espéreme. Estoy leyendo aquí la segunda línea, la tercera línea y tal vez en la décima línea dice. Pero como usted tiene que leer desde el inicio, scanning es buscar específicamente lo que a mí me interesa saber. What is the most important thing? Oh my God. What is the most important thing about the topic or the thing that I'm looking for? For example,
let's say, también, ¿en qué fecha murió? I don't know, tengo una personalidad, no se me ocurre alguien. Romero. Un señor Romero, vale, digamos eso, dejando la política aparte, ahorita esto es porque... Pues sí. Right. Monseñor Romero, right, ¿en qué año murió? Y usted está leyendo la biografía desde el inicio, o sea, ahí no ha llegado ya, no, espérame, teacher, que ahorita voy cuando tenía 12 años. Yo le cuento cuando ya encuentra en qué año se murió. No, right, you have to go and look at the day when he died, right? That is in scanning. A ver, yo les decía en el módulo pasado, a ver, no me dejen mal. ¿En qué momento de nuestra vida empezamos a utilizar el scanning? ¿Y con qué libro específicamente? Julissa, Ana, Katherine, Dilia, Claudia, Josué, Elsie, Mercy, Fátima, Iris, Delmi. Oh my God, you guys, you don't remember? La primera ¿no cosa será que... un diccionario? Dictionary, yes, Jancy. Look, and Jancy wasn't with me in the last module. It's in the dictionary. Thank you, Jancy. Thank you very much. ¿Por qué en el dictionary, you guys? Why? Because when we look for a word, for example, estamos buscando, we're looking for apple, right? It's with A. Pero me voy a ir, no, teacher, yo primero voy por la AB. AB, AB, AC, AD, no, right? You're gonna go down all the way and you're gonna look for AP, right? And then when you have the AP, you're gonna look for apple. Exactly, that is scanning, scanning, okay? Eso es el escaneo. When you do like in a dictionary. Okay. Skimming, ¿cuál es la traducción exactamente? Skimming. Leer rápidamente para encontrar una idea así principal. Okay. Thank you. Okay. Ahora vamos a leer la otra técnica que es la que les estaba dando hoy. Reading for details, así se llama, reading for details. In this case, when you are reading for details, usted está leyendo detenidamente el texto. Porque necesitas encontrar algo bien específico y no lo puedes encontrar ni usando el skimming o el scanning. So you need to answer detailed reading questions in exams, for example. When you have an exam and you have to look for the right answer in an exam. Let's go and do this reading. Vamos a hacerlo juntos. Okay? Yo les digo hasta dónde va a leer y luego va a ir otra persona. Vamos a hacer una lectura guiada, guide reading. Let's start with Iris. Hasta donde le ponga el puntito, va a terminar de leer. Espérenme, ya lo voy a where is it? Where is it? Right here. Ok. So, donde yo llegue a este puntito, hasta ahí termino de leer usted. Ok, Iris, start. Mami. Mami. My day. First. Mami. I got. Wake up. Wake up. Mami. Wake up. Mami. Then I get dressed. I get dressed. Thank you. Ahí está bien, Iris. Ahí está bien, Iris. I get dressed. Don't worry. Para que le haga caso al baby. Right. Then, okay, continue. Claudia Elizabeth. I walk to a school. Mm-hmm. I do not ride a bike. Thank you, Ricardo. I do not ride the bus. I like to go to the school. It rain, do not like rain. Okay, okay, ahí estamos bien. Dilia. I eat a lunch. Lunch, lunch, lunch. I eat lunch. Lunch. I eat a sandwich and an apple. Okay, thank you very much. Let's go with Jancy. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. Thank you. Let's go now with Monica. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner.
Thank you. Let's go now with Mercy. Desde acá, Mercy, no le puedo escuchar. No, creo que es el audio, no lo tiene activado. Okay. The soup is not. It's hot. It's hot. Then I go to bed. I do not like to go to bed. Thank you very much. Okay, guys, dependiendo de esto, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa primero? What happens first? Me lo envían la respuesta al chat. A, B, C, or D. Como estuvieron poniendo atención, vamos a ver cómo responder. ABCD. Okay. What happened? Que mi carga se está acabando. Okay, ya casi hemos acabado la clase, no se preocupe. Okay, wake up, dicen algunos, otros dicen sí. So everybody says wake up. Wake up, yes, that is correct. Second question, what do I like? What does this person like? What do I like? Gracias. ¿Qué pasó? Porque estamos en silencio. Porque estaba pidiendo agua, lo siento. Oh, perdón. Pensé que se le había ido la, como la vez pasada. Que, no, que no, ya no. Me hicieron repasar el sábado. No worry, don't worry. No, 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 no se preocupen. Okay, so books. What do you say, guys? Books, books, books. Everyone says books. Algunas personas están diciendo, ¿qué? Rain. The rain? Let's go and see. It rains. I do not like the rain. I do not like the rain. No le gusta la lluvia. And you said rain. Otros dijeron D. ¿Qué es letter D? Books. Yes, I like to read books. I read a book. I like to read books. Excellent. Vamos con la siguiente. Ajá, no pusieron atención a la lectura. What do I eat for dinner? Pie, sandwich, apple, or soup. Este es super easy. Okay, letter B. No, 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 I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Letter. Okay, so pie, sandwich, apple, soup. La mayoría está diciendo que es soup, right? So let's go. Yo creo que será super, obviously. Soup for dinner. Okay, very good. Soup for dinner. Eso está correcta. What do I not like? ¿Qué no me gusta? What do I not like? Going to bed? Soup? Going to school? Okay, you're saying B and C, going to school and going to bed.
What are the other ones saying? But she likes to go to school. She likes to go to school and go to bed. I go to bed. She doesn't like to go to bed. So let's see. Yes, like the big majority, you have letter C, going to bed. So let's see here. See, los que dijeron que no le gusta ir a la escuela. Miren, I like to go to school. So vamos con la otra. ¿Dónde dicen que no me gusta ir a la cama? Al final. I do not like going to bed. ¿Cómo podríamos hacer esto contractado? A ver si alguien me dice cómo podríamos hacer esto contractado. I don't. Don't. Exactly. Don't. I don't. Excellent, you guys. Okay, vamos a ver aquí el top. Vamos a ver el top de las cosas que a la gente no le gusta hacer. ¿Están listos? Mira, ahí están las imágenes. First one. Things people hate to do. ¿Cuál creen que es esa actividad? Mop the floor. Mop the floor, o podría ser en general clean the house, ¿verdad? Porque tiene varias ahí indumentarias. Ok. Do you like to clean the house, guys? Yes. Yes. Ya, los, que no, los que no me dicen es porque les da pena decir que no les gusta. Okay. I don't like cleaning my house. You don't like cleaning the house? So Diana doesn't like to clean the house. Bueno, in my case, guys, depende de qué cosa sea, hasta me relaja, right? Pero si algunas cosas son como, no, I don't like it. Vamos con la siguiente. How to do laundry every Saturday. I hate it. I hate it. Do you hate to do the laundry, guys? No. No. I like the smell. No. You like the smell? Yeah. I, bueno, pero cuando ya está lavada, ¿verdad, teacher? Porque la de antes. Right? Right. Vamos con la siguiente. Ayúdeme alguien a leer ahí, please. Katherine, la veo con ganas de leer, Katherine. I have to wake up. Teacher, yo creo que perdón que interrumpa. Creo que voy a tener que salirme. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya igual se va a terminar ya. No hay problema, thank you. Sí, porque gracias, disculpe, lo que pasa es que voy caminando, entonces. That's okay, sí. That's okay. Gracias. Katherine, continue. I have to wake up early every day. I hate it. Hate it. Hate it. Okay. Andrea? I have to go to a meeting every Wednesday afternoon. I hate it. Thank you very much. Vaya, de pequeña tarea para el día de mañana les voy a dejar lo siguiente. Tráiganme las 5 cosas que a ustedes menos... Mira, me manché la mano con esto. No voy a pensar que no me he bañado. Las 5 cosas que a ustedes menos les gusta hacer en su casa. The 5 things that you like to do the least. Lo que les gusta hacer menos, menos, menos. Y me lo traen for tomorrow. Ok. Yes. Okay. Yes. Okay, guys. Yes, recuerden que mañana, y si digo tomorrow con propiedad, porque mañana sí tenemos clases. Ok. Okay. Okay, sería bye. Toda la hora, teacher. De 1 a 2. De 1 a 2. Toda la hora. I'm sorry. Mañana tenemos clases, teacher. Yes. Por reposición de 15 minutos que perdimos, pero va a ser la hora. I'm sorry. Tómenlo como una práctica extra. De todos modos. Sí, he tomado la segunda asistencia. Ah, yeah, guys. This is, vamos a hacerlo un poco quickly. Don't worry. No, ya me estaba durmiendo yo. Dame un segundo. Gracias por recordarme eso, es cierto. A veces se me escapa. Ok, let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Claudia Yanet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias.
Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. Here, me. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. I'm here. Mayrin Didi Moreira Acevedo. Eso cuando desconecto, ¿verdad? Mayra Guadalupe Maya Alvarenga. Here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica. ¿Mercy está ahí? ¿Ya se fue? I'm here. Sí. Ok, no, ahí está. I'm here. Mónica Judith Suatiza Capa. I'm here, teacher. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. Yancy Yvette Mejía Maravilla. Okay, very good, guys. So I will see you tomorrow. No se les olvide la una. Please, son 60 minutos que cuentan para ustedes o no. Así que please, conéctense. Yes? Okay. Yes. Okay. Bye. 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 Bye.